dar algunas convenciones especiales que tiene este tipo de sesión cuando se trata de la aprobación de texto final. De manera que le pido a Paula Arcus que nos recuerde las nociones básicas para poder mantener la interacción en el plenario y también que nos recuerde los elementos especiales que pudiera tener esta sesión al momento de votar. Buenos días, Presidenta, y a todo el Comité Triestamental, también a los espectadores que nos acompañan hoy. Las conocidas ya orientaciones de participación son silenciar sus micrófonos, solicitar la palabra vía herramienta Zoom, respetar el turno concedido por la Presidenta para hacer uso de la palabra. El tiempo máximo de intervención es de 5 minutos. Se permite intervenir acerca de un mismo punto máximo 2 veces. Y se invita a espectadores a dar su opinión después de cada punto revisado. En esta ocasión, según el artículo 10, en su último inciso, del reglamento de funcionamiento del Comité Triestamental, para la aprobación del texto final, en este caso de las disposiciones finales y transitorias, se permite la participación y votación solo de miembros titulares, quienes fueron especialmente convocados al efecto. Vamos a recordar rápidamente a los integrantes titulares del Comité Triestamental. Desde el estamento estudiantil está Mary Cruz, Bastián Acuña, Natalie Cruz, Sebastián Muñoz, Matías González y Ketlin Sarapura. Todos están presentes hoy. Desde el estamento de funcionarios de gestión, los titulares son Lidia Collao, Víctor Alfaro, Hilda Silva, Ricardo Vizcarra, Dayana Farías y José Manuel Orellana. Todos presentes hoy. Desde las distintas facultades y el estamento académico, los miembros titulares son María Cecilia Godoy, Vilma Arévalo, Juan Trevisan, Paola Musato, Edgar Estupiñán, Jessica Moreno y Víctor Ayala. Fernando Cabrales también estaba en la lista. Y don Fernando Cabrales. Ahí, acá está, sí. Desde las distintas facultades instituto, está el decano Hugo Bravo, el decano Jorge Lagos, la decana Pilar Mazuela, el decano Alejandro Rodríguez, la decana Marieta Ortega, el decano Luis Mella, la decana Celia Borques y el director David Larose. Desde la Administración Central, los miembros titulares son Jennifer Peralta, don Alfonso Díaz, don Álvaro Palma, doña Yasna Godoy y doña Bernardina Cisternas. Todos están presentes hoy y se excusan previamente el vicerrector Álvaro Palma y don David Larose. Ellos no estarán presentes en esta aprobación del texto final, previa justificación. Okay, muchas gracias. Recordemos entonces que las personas que han sido nombradas representan a tres estamentos de la universidad: estudiantes, funcionarios y académicos. En esa calidad, entonces, hoy día han sido convocados en relación a la última parte de la elaboración de nuestra propuesta como comité triestamental, que dice relación con disposiciones finales y transitorias. Vamos entonces a dar cuenta de la tabla para el día de hoy. Fundamentalmente dice relación con la revisión y aprobación del acta de la sesión anterior para posteriormente hacer la revisión completa del texto de disposiciones finales, luego el de disposiciones transitorias, tal como ha sido aprobado y luego de haberse reunido la comisión de redacción para presentar el texto que les ha sido enviado a cada uno y cada una de ustedes el día de ayer. Así es que, secretaria Paula Lepe, si es posible que demos cuenta del acta anterior y la sometemos a aprobación. Muy bien, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá.
tanto a los integrantes del comité triestamental como a los invitados y representantes, así como a los espectadores. Rápidamente vamos a hacer un breve resumen del acta número 38 que corresponde al 23 de abril del 2021 y que fue enviada a través de vía de correo electrónico en calidad de borrador para someterla a vuestra aprobación. Como es de tipicidad y ustedes lo conocen desde el punto de vista de la metodología, se hace una primera presentación de los integrantes del comité triestamental, iniciando con su presidente y secretaria. En esa oportunidad me subrogó la señorita Paula Arcucha, a quien le agradezco, y por razones de carácter académico yo no pude asistir. Los asistentes son los que se mencionan y que también son integrantes del comité triestamental y los invitados. La tabla consistía en la aprobación de las actas 36 y 37 y un puntos varios. También se realizan las orientaciones técnicas para el buen desarrollo de la sesión. Como siempre, se indican las suplencias y se presentan las excusas. En este caso corresponden a don Bastián Acuña y a don Jorge Lagos, decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Se hace una observación acerca de la incorporación o la ausencia, más bien, del director David Larose. En el desarrollo, en el punto 1, aprobación de actas 36 y 37, presentadas por la secretaria subrogante a petición de la presidenta del comité, luego de un breve análisis también, y sin haber mayores observaciones, se dan por aprobadas las actas 36 y 37, como ya había señalado. Respecto de los puntos varios, la presidenta del comité indica que este va a versar sobre aquellos aspectos que aún se encuentran pendientes de discusión y que principalmente se basan en la revisión de la definición de sede en cuanto a rol, cuya definición es solicitada al vicerrector académico don Alfonso Díaz, quien junto a la colaboración del equipo jurídico presenta una propuesta de definición de sede, la cual es dada a conocer y posterior a ella se abre la discusión para analizar su contenido, hacer algunas observaciones de mejora y en general la participación de los integrantes del comité dan lugar a una propuesta de nueva redacción, la que en definitiva es votada también a propósito de algunas orientaciones de carácter jurídico de parte del asesor legal don Patricio Ponce. Entonces, así como esta nueva proposición de definición de sede es propuesta a votación y es aprobada por 28 votos, se consigna un voto de rechazo y 4 integrantes del comité triestamental no votan. Concluye esta votación, la presidenta solicita a los integrantes del comité el paso al análisis de otros temas, y de los cuales hace presentación don Ricardo Vizcarra, quien se refiere a una inquietud planteada en sesión anterior, relacionada con la modernización de la planta. Esta es una propuesta que es presentada, que refiere a modernización de plantas funcionarias, y se establece ahí un reglamento que definirá los mecanismos para adecuar o modificar las plantas, etc. No hago mayor referencia al texto porque está planteado en el borrador que ustedes ya conocen. La propuesta es sometida a discusión y se hacen algunas observaciones tanto de forma como de fondo, asimismo acerca de la atingencia o no de incorporar esta propuesta que para algunos ya está contenida en otros aspectos, bueno, en otros acápites de los estatutos que ya están aprobados. Sin embargo, se considera y se estima que tanto la propuesta en sí misma como la idea de proponerla tiene suficiente respaldo como para eventualmente someterla a votación. Así como la presidenta solicita entonces que a partir de las distintas discusiones se someta a una eventual aprobación el contenido de esta nueva propuesta. En votación se aprueba la propuesta por 15 votos a favor y se consigna 13 votos en contra, en rechazo. No votan 5 integrantes del comité triestamental. Y es así como finalmente se agradece la participación y se señala que será la comisión de redacción quien analizará dónde será incorporada la propuesta. Finalmente, y ya siendo las 11:09 minutos de la mañana, se da por cerrada la sesión
agradeciéndola, por cierto, la participación de todos los integrantes del comité y el compromiso demostrado durante todo el proceso que ya estamos próximos a terminar. Eso es lo que podemos referir de, del acta, que fue, como he dicho, enviada a través de correo electrónico y que ponemos a disposición para observaciones, correcciones, eventualmente modificaciones o adiciones que quisieran hacerse al documento. Muy bien, muchas gracias. Atentos entonces si tenemos alguna observación por parte de los miembros del comité. Si no las hubiese, Paula, por favor, consignar para aprobación. Entonces, no habiendo mayores observaciones, que la, no se recibieron observaciones tampoco por correo electrónico, sometemos a aprobación el acta si es que no hubiese algún, alguna manifestación en contra. Si es que dentro de los próximos segundos no hay una observación en contrario, entonces la tendríamos por aprobada. Muy bien. Me parece que no hay objeciones, Presidenta, así que damos por aprobada el acta número 38. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces al siguiente punto de la tabla de este plenario de día 30 de abril. Y para eso entonces vamos a pedir a Paula que pueda, no sé si Paula o Paola tienen el texto que vamos a presentar. Y de todas formas, sí, puede ser un... ¿Quién está compartiendo? Paula. Bien, tal como les comentaba, entonces las disposiciones finales fueron tratadas en reuniones que se sostuvo en la comisión de redacción, en la que, recordemos, participan todos los representantes de las distintas comisiones que se han configurado, las comisiones temáticas, que se han configurado a lo largo de todo el trabajo realizado por el Comité Triestamental, y al mismo tiempo nos acompañan asesores de los distintos enfoques que hemos generado, ¿no? Legales y también de estilo y de enfoques. No habiendo observaciones, se da por aprobada el acta número 38, señala la secretaria, y entonces vamos inmediatamente a la revisión de este texto. Tal como en enero, cuando aprobamos los títulos asociados a gobierno universitario, funciones, atribuciones y demás elementos que se constituyen como las normas que son generales a las universidades del Estado, en esta ocasión presentamos una tabla comparativa asociada al texto que se aprobó y la propuesta ajustada por la comisión de redacción. Se dará cuenta entonces en cada caso de aquellas modificaciones que se hicieron. Se ha tenido el cuidado de mantener en general el espíritu de lo aprobado, intentando ajustar solo la redacción, salvo, diría yo, en el caso de las disposiciones finales, este primer artículo en el que se ha cambiado la orientación manteniendo el principio, digamos. Cuando se habla entonces de el artículo de la, que les aparece en la pantalla seguramente a la izquierda, es la propuesta tal como fue aprobada por el comité triestamental y a continuación la propuesta ajustada por la comisión de redacción. Si es posible, Paola Musato, que puedas dar cuenta de aquello. Sí. Y cualquier complemento que quieran hacer los miembros de la comisión, por supuesto, lo vamos generando. En principio, este ajuste se realizó pensando en que es una disposición que mira hacia futuro, más que dar cuenta del propio estatuto, mira hacia futuro, y en ese sentido se cambió, digamos, esta redacción.
La propuesta aprobada dice así: los estatutos de la Universidad de Tarapacá están formulados usando un lenguaje no sexista ni discriminador. En los casos pertinentes se utilizarán las reglas de uso del lenguaje establecidas por la Real Academia Española de la Lengua. Por otra parte, la propuesta de la Comisión de Redacción es: toda norma de la Universidad de Tarapacá estará formulada usando un lenguaje no sexista ni discriminador. Los miembros de la comisión debieran revisar si permite, la nueva propuesta. Si me permite, Presidenta, agregar un poquito más a lo que dijo Paola. En la propuesta de la comisión se habla de toda norma de la universidad. Eso es lo que Paola habla de futuro. Es decir, lo que nos interesa es que de aquí para el frente, todo lo que se escriba, reglamentos, no sé, lo que sea, digamos, política, todo tiene que ser cumpliendo esta condición que aquí se ha planteado. En el lado izquierdo se hablaba de que los estatutos cumplían con eso. Solo el estatuto, solo este documento. Pero no refería a que para adelante lo que queremos hacer es que en todo lugar y en todo momento usemos lenguaje no sexista ni discriminador. Esa es la variante. Y lo otro que se eliminó, el tema de la RAE, porque hoy día estamos con el tema de la RAE, pero este es un estatuto de mucho tiempo, digo, 30, 40 años, no sé cuánto nos va a durar, y quizás eso ya ni exista en la RAE a esa altura. Entonces, mejor no casarse con nada, digamos. Y por eso que lo preferimos eliminar por ahora y transformar entonces lo presente estatuto por una norma para todo lo que siga. Eso es lo que puedo yo aclarar, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, Hugo. No sé si alguien más quiere comentar, si no pasamos al siguiente artículo. Y, por cierto, si hay alguna objeción respecto al cambio, es el momento de comentarla. Bien. Paola, si podemos continuar, por favor. Ok. En este caso solo se hace una aclaración de redacción en relación a la duración de los cargos y en relación de si es posible o no la reelección. Se mantiene en general el artículo, solo cambia la redacción. La propuesta aprobada por este comité dice así: en relación a los cargos electos, la duración de estos no podrá ser mayor a 4 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez para el periodo inmediatamente siguiente. La nueva redacción propuesta por la comisión es la siguiente: los cargos de elección tendrán una duración máxima de 4 años, pudiendo sus titulares ser reelectos por el periodo inmediatamente siguiente por una sola vez. Se mantienen los 4 años y se mantiene la regla respecto de la reelección inmediata en una sola oportunidad. Continuamos con el siguiente artículo. Aquí estamos dando cuenta de cómo el rector o rectora en ese momento dan cuenta pública de la implementación de políticas en relación al cumplimiento de los principios del artículo 3 de este mismo estatuto. El artículo aprobado dice: el rector o rectora, a partir de la entrada en vigencia de este cuerpo legal a través de su cuenta pública anual, dará a conocer la implementación de políticas, normas y programas que aseguren el efectivo cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3 de estos estatutos. Redujo manteniendo el sentido a: el rector en su cuenta pública anual dará a conocer la implementación de políticas, normas o programas que aseguren el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3 de estos estatutos. Muy bien. Y pasamos entonces al último, me parece que es el último artículo de disposiciones finales, ¿no? Me parece que sí. Hay uno más. Sí. Ok. Artículo aprobado entonces. Para modernizar las plantas funcionarias, un reglamento definirá los mecanismos para adecuar o modificar las plantas de la universidad para cumplir la misión y el plan de desarrollo institucional
dar estabilidad laboral y oportunidad a la carrera funcionaria o académica según corresponda. Asimismo, dar cumplimiento a las normativas vigentes. El artículo se adecuó principalmente en su redacción y la nueva redacción sería la siguiente. Un reglamento definirá los mecanismos para adecuar o modificar las plantas funcionarias de la universidad con el objetivo de cumplir la misión y el plan de desarrollo institucional, dar estabilidad laboral y oportunidad de acceso a la carrera funcionaria o académica, según corresponda, de conformidad a la normativa vigente. Y finalmente, el último artículo entonces, de la forma en que fue aprobado, es el siguiente, sobre la interpretación de estos estatutos. En caso de duda respecto del correcto sentido y alcance de una o varias disposiciones de estos estatutos, el Consejo Superior, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, será el órgano encargado de realizar su interpretación. El pronunciamiento del Consejo Superior procederá de oficio o a petición del rector o de un tercio de los integrantes en ejercicio del Consejo Universitario. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que las leyes le conceden a la Contraloría General de la República. En este caso no hay modificaciones. Exacto. Muy bien, eso es en cuanto entonces a las disposiciones generales. Si hubiese alguna objeción en la propuesta ajustada de redacción que se va a someter a votación, favor comentarlo ahora. ¿Iván? Sí. Mi impresión es que el artículo 80, por un problema de técnica jurídica, debiera ir dentro de las atribuciones del rector. Cuando hablamos de rector, yo no sé en qué artículo está el rector ya, porque ya me perdí. Pero creo que debiera ir ahí. En el fondo es una obligación del rector, así como puede dictar decretos, qué sé yo, etcétera, debiera estar el dar cuenta. Esa es mi impresión. Lo vamos a dejar como una observación. Muchas gracias. Muy bien, si no hay más modificaciones. Hay dos personas que levantaron la mano. Voy a intentar ver quiénes son. Don Alejandro Rodríguez y doña Hilda Silva. ¿En ese orden? Sí, por favor. Gracias, presidenta. No, respecto al primer artículo, la Real Academia Española tiene más tiempo que la universidad. No veo por qué vaya a desaparecer. Si bien se supone, entre comillas, que en la universidad debiera existir el buen uso del lenguaje, no veo por qué es necesario sacarlo, digamos. Solamente eso. Ok, gracias Alejandro. Hilda, la escuchamos. No, solamente un... A ver, ¿me escuchan bien, cierto? Solamente un detalle, a lo mejor para mí es importante. Donde dice el 80, rector también deberían colocar rectora, digamos, en la nueva redacción. Es un detalle, porque es un detalle que para mí es importante. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Pilar. A mí me llamó la atención también lo mismo que dijo Hilda recién, ¿eh? Pero lo que quería era referirme más bien a lo que dice Iván, que efectivamente nosotros pusimos en la cuenta anual del rector, porque como estaba redactado el artículo 80, o que estaba en XX, no hacía referencia, o sea, porque entre las atribuciones del rector está hacer una cuenta anual, pero está vinculada al estado financiero. Entonces queríamos incorporar esto, pero como ya habíamos aprobado la otra parte, por eso se puso en estos finales. Eso es, muchas gracias. Gracias, Pilar. Sí, bueno, para aclarar, no solamente tiene que ver con una cuenta pública asociada a estado financiero, va más allá, y la ley 21.094 es explícita en aquello, ¿no? De manera que nuestros estatutos, en el título que corresponda y en el artículo asociado a las funciones del rector, da cuenta de aquello. Y sí, de todas maneras lo dejamos en observaciones, y recordemos que el texto que estamos enviando a propuesta en este capítulo final, digamos,
va a ser considerado por el Consejo Académico y está en análisis dentro del Consejo y por la Junta Directiva, de manera que con estas observaciones se puede tener a bien por parte de las revisiones finales que esto sea incorporado en este caso. Así es que muchas gracias y acogemos para efecto de aprobación la observación que nos hace Hilda respecto a el texto como fue aprobado por el comité en pleno, ¿no? Se entiende al mismo tiempo que al finalizar el todo y de acuerdo a la misma norma que constituye el artículo 78, habrá una revisión del estatuto que se envíe al Mineduc para su oficialización. Respecto a lo planteado por Alejandro Rodríguez, en general se ha precisado que podría prescindirse de la segunda parte, sobre todo sabiendo que ha habido, o hay hasta ahora, algunos lineamientos propios del Estado asociados al Ministerio de Educación y también al Ministerio de las Culturas, hasta ahora quienes han referido distintos contextos y distintas sugerencias para el uso de lenguaje no sexista. De manera que, claro, pudieran haber otras referencias, y es cierto que la RAE es la institución que hoy día es competente en esta materia, ¿no? Así es que, y de todas formas, si hay alguna otra observación, voy a revisar el chat, que veo una alerta ahí. Muy bien. No es detalle, dice Marieta. Bueno, ya se corrigió la observación. Bien. Si es posible, Paula, entonces avanzamos hacia la... Falta la coma, presidenta, y después de rector, rectora. ¿Cómo estaba? Ok. Vamos también a comentar con relación a lo que se planteaba, ¿no? Que luego de derivar la propuesta al Consejo Académico y a la Junta Directiva, por cierto que debe haber un nuevo análisis de coherencias, y vamos entonces a consignar en acta las observaciones que puedan quedar en ese sentido, tal como las que se han planteado. Paula, trabajemos con el texto que usted tiene, por favor. Había pedido una pequeña modificación, pero absolutamente de forma, que no implica en nada lo que vamos a comentar. Muy bien. Paola, si lo tiene a bien, por favor, dar cuenta de los cambios acá. En el caso del artículo número 1 no hay cambios, ¿sí? Se mantiene. Y la propuesta aprobada entonces es: el presente decreto con fuerza de ley comenzará a regir 90 días corridos después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Lo que sería el artículo 2 transitorio sí fue modificado. En este caso, lo que se realizó es una especie de fusión entre varios artículos que hablaban de continuidad, en algunos casos de norma, en otros casos de autoridades, y de tal manera que fuese más fácil la lectura. Presidenta, hay una mano levantada, no sé si atendemos sí, a ello primero.
Sí, un pequeño comentario. Nosotros no le podemos poner fecha en cuanto empieza a regir el decreto. Lo que le podemos poner fecha es cuando empieza a regir los estatutos. El decreto, el presidente de la República pondrá la fecha, o la presidenta que haya en el momento, pero nosotros lo que debemos decir es que los estatutos comienzan a regir, estos estatutos, no ponerle fecha al cuando empieza a regir al decreto. Eso. Muy bien, muchas gracias. Continúo entonces con la lectura. Como decía, hay una fusión de artículos para dar mayor coherencia a estos estatutos. Si me disculpan, necesito cambiar la visión del... Ahí está. El artículo aprobado en esta posición hablaba solamente de las unidades académicas. No le voy a dar lectura porque si no va a ser confuso. Y lo que tenemos ahora es lo siguiente, de la continuidad del servicio. Las unidades académicas y administrativas vigentes mantendrán su composición, dependencia, funciones y características, adecuándose en la medida que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes. Más abajo, entonces, tenemos en este mismo artículo, las autoridades y demás cargos nombrados bajo el cuerpo legal anteriormente vigente y que no sean incompatibles con lo establecido en el presente estatuto, permanecerán en funciones por el tiempo que reste para dar cumplimiento a sus respectivos periodos. Y luego, entonces, la elección de la totalidad de los miembros de los cuerpos colegiados considerados en este cuerpo legal deberán efectuarse dentro de del plazo de 9 meses contados a partir de la entrada en vigencia de los estatutos en los casos que así correspondan. Por último, con todo, las normas y reglamentos internos actualmente vigentes seguirán rigiendo en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones del presente estatuto. Ok, entonces, si pudiera señalar, Paula, ¿cuáles son los artículos entonces que se fusionaron y marcarlos a lo mejor para para claridad en eso, en amarillo o algo? Lo que ha intentado la comisión de redacción entonces justamente es una mejor comprensión. De diferentes artículos que estaban consignados en 14 artículos transitorios. Y tal como se verá entonces, la nueva redacción lo reduce a 9 artículos transitorios. Ya. Muy bien, parece que ahí los tenemos, ¿no? En general, cada uno de los artículos estaba asociado a cómo se visualiza y cómo se queda normado entonces la transición entre un estatuto y otro con relación a unidades académicas y administrativas, con relación a autoridades y cargos que estén vigentes con personas que los ocupan en ese momento. Profundiza con relación a los miembros de los cuerpos colegiados y define el plazo total para su elección y luego finalmente da cuenta de la transición de normas. Seguimos avanzando. Si no hay comentarios, yo creo que vamos a terminar de revisar. No, representa de los 4 párrafos nuevos, parece que el tercero no vi que haya quedado marcado en el lado izquierdo. Dice la elección de la totalidad de los miembros. ¿Dónde está ese? Está marcado. Ah, los cuerpos colegiados, la totalidad de los. Ah. Ahí está, deberían haber 4, ¿no? Sí. Tenemos 4, eso es lo que veo, y hay 3. Dos, veamos dónde está.
De las normas y reglamentos internos actuales vigentes es el que falta marcar. El que falta, ¿no? Ese entonces que falta, sí. Este. Ese es, ahí está. Ya, los cuatro, listo. Ok, ahí están entonces. Se han fusionado en uno solo que tienen el mismo sentido. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Pasamos al artículo 3. Se hizo una corrección de redacción, así es que voy a leer los dos artículos. El artículo aprobado, el Consejo Universitario, una vez constituido, tendrá como primera tarea elaborar su reglamento interno de funcionamiento y establecer un cronograma referido a la elaboración de los reglamentos a que hace mención el presente estatuto. Iniciará además una revisión de las normativas y reglamentos internos para adecuarlos al presente cuerpo legal. La propuesta de la comisión de redacción es: el Consejo Universitario, una vez constituido, tendrá como primera tarea, y ahí se sugiere incluir, elaborar o redactar su reglamento interno de funcionamiento y establecer un cronograma referido a la elaboración de los reglamentos a que hace mención el presente estatuto. Iniciará además una revisión de las normativas y reglamentos internos para adecuarlos al presente cuerpo legal. Si se fijan, hay una inclusión solamente como cambio para la redacción. Elaborar, redactar, ¿eso es lo que hay que decidir? ¿Eso es? Es el único cambio. Está como primera tarea, redactar. Ese sería el cambio. Si lo puede precisar, Paula, en el texto. Bien. Continuamos entonces. Pero a mí me parece que el elaborar es más fuerte que redactar, digamos. A mí me gusta más elaborar, porque eso en realidad ahí es mucho que ponerle cerebro a todo el cuento. La reacción de una cosa de orden. Yo prefiero elaborar. Contiene mejor la tarea, ¿no? Lo dejamos. Sí, yo estoy de acuerdo con aquello. Sí, fue esa de la de redactar fue una sugerencia ulterior de la comisión, de una integrante de la comisión de redacción, la cual no fue del todo aprobada, por eso se presenta acá. Así que devolvemos, presidenta, a elaborar entonces. Muchas gracias. Sin cambios entonces. Los dos artículos siguientes ya fueron leídos en el artículo que consolidaba todo aquello que tenía que ver con la continuidad del servicio. Por lo tanto, no hay una nueva propuesta, ya está definida. En el caso siguiente, lo que se hizo es de alguna manera simplificar el artículo, manteniendo su sentido. El artículo tal como está aprobado es el siguiente: el primer consejo universitario deberá constituirse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha indicada en el artículo primero transitorio. Para efectos de realizar esta primera elección, el rector estará facultado para dictar el reglamento referido a las elecciones que será propuesto por el consejo académico, quien para estos fines convocará integrantes de los estamentos de funcionarios de gestión y estudiantes, a fin de resguardar los principios de participación y triestamentalidad, resguardando las disposiciones y principios del presente cuerpo legal. El reglamento aludido, si puedes bajar, por favor, Paula. No tanto. Ahí. Deberá ser aprobado por el órgano directivo superior de la universidad. El consejo académico deberá velar para que en este primer reglamento de elecciones quede expresamente reflejada la equidad de género en la composición del consejo universitario, proveyendo mecanismos de paridad, de cuotas y otras acciones afirmativas. Comentar que este último párrafo se cambió de lugar, ¿sí? Entonces lo vamos a ver más adelante, y lo que se hizo más bien es sintetizar los dos primeros párrafos. Paula, dejar todo el contenido en una... En una página. En una página, tal vez sería... Eso es... Muy bien, así podemos ver el contraste. Okay.
el nuevo artículo, que como les digo, sintetiza los dos primeros párrafos, indica lo siguiente. El primer consejo universitario deberá constituirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de este estatuto. Al efecto, el rector dictará el reglamento de elecciones que será propuesto por el consejo académico, al que se convocará a representantes de los estamentos de funcionarios de gestión y estudiantes a fin de promover la participación y triestamentalidad conforme a las disposiciones y principios del presente cuerpo legal. Muy bien. Acá, claro, hay dos cosas, ¿no? Todavía, la verdad que cuando se vuelva a leer, todavía susceptible a mejoras, ¿no? Pero en la primera propuesta se daba facultad al rector, pero al mismo tiempo es el consejo académico quien elabora la propuesta, y luego entonces se dice que el reglamento tiene que ser aprobado por el órgano directivo superior, es decir, por la junta directiva. Entonces, la verdad que no estaba tan claro, por una parte, la facultad, el proceso, y al mismo tiempo podría haber entonces una dificultad en términos de la fluidez, para la conformación del primer consejo universitario, si el tema llega a la junta directiva. Pero claro, ahí hay un cambio mayor, digamos, que habría que tener en cuenta. La nueva redacción intenta dejar claro entonces, claro, porque lo primero que se hace es facultar al rector para dictar el reglamento, de manera que si está facultado el rector no requiere pasar por junta directiva, digamos, eso es lo primero. Se asume a partir de una propuesta del Consejo Académico. Me interesa entonces que quede claro que hay dos cambios fundamentales, uno que simplifica el proceso, efectivamente facultando al rector, y otro que es de forma más bien. Ok, seguimos avanzando entonces. Ok. En este caso se hicieron algunas adecuaciones también para simplificar el artículo. Vamos a revisarlo. Una vez constituido el Consejo Universitario, este deberá nombrar a los integrantes del Consejo Superior representantes de los estamentos estudiantil, de funcionarios de gestión y funcionarios académicos, elegidos de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de este estatuto. Los miembros de la junta directiva representantes del estamento académico cesarán en su cargo en la oportunidad en que corresponda asumir su función a los nuevos miembros del Consejo Superior, representantes de dicho estamento. Artículo 5, renovado, sugerencia de la comisión de redacción. Una vez constituido el Consejo Universitario, este deberá nombrar a los integrantes del Consejo Superior, representantes de los estamentos estudiantil, de funcionarios de gestión y funcionarios académicos, elegidos de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 18 de este estatuto. Si se fijan en todo ese párrafo, en realidad no hay cambios, y el cambio más bien procede en lo que sigue. Se consolidó el segundo párrafo en la siguiente redacción. Los miembros del Consejo Superior, así electos, asumirán en la oportunidad que establece el artículo 7 de disposiciones transitorias y que hablaba de los 9 meses siguientes. Se extrajo la aclaración respecto de lo que ocurre con los representantes del estamento académico, entendiéndose que una vez constituido el Consejo Superior, este entra en vigencia con sus nuevos miembros y no sería necesaria la aclaración respecto del rol que tienen los representantes académicos. Sí se mantiene la aclaración en relación a los representantes elegidos por el presidente de la República, dado que se sugiere, digamos, que puedan continuar si el presidente de la República de ese momento no indica algo distinto.
Muy bien. Continuamos entonces, parece que no hay observaciones. El artículo siguiente ya fue incluido en el artículo acerca de la continuidad del servicio. El artículo siguiente dice relación con lo que ya había mencionado en relación a los miembros que son nombrados por el presidente de la República. Lo que se hizo es una adecuación para que quedara un poco simplificado y además se fundió otro artículo que hablaba de los miembros que son designados por terna por el gobierno regional, dado que ambos artículos de alguna manera señalaban cuestiones similares. El artículo aprobado por este comité dice: el presidente de la República tendrá el plazo de 9 meses contados desde la fecha indicada en el artículo primero transitorio para nombrar a los representantes que deben integrar el Consejo Superior en virtud de lo dispuesto en el presente estatuto. Para estos efectos, se entenderá que se mantienen en el cargo aquellos representantes que integraban el órgano directivo superior de la universidad a la fecha de entrada en vigencia de este cuerpo normativo, a menos que el presidente de la República decida su remoción por motivos fundados. Para el solo efecto de lo señalado en el inciso precedente, se entenderá vigente el órgano directivo superior constituido de acuerdo con las normas estatutarias que regían a la universidad antes de la entrada en vigencia del presente estatuto. La nueva redacción sugiere entonces de los miembros designados del Consejo Superior. El presidente de la República tendrá el plazo de 9 meses contados desde la entrada en vigencia de este estatuto para nombrar a los representantes que deben integrar el Consejo Superior. Para estos efectos, se entenderá que se mantienen en el cargo aquellos representantes que integraban el órgano directivo superior de la universidad, salvo que el presidente de la República decida su remoción por motivos fundados. Y esto es lo que se ha incluido en este artículo, que antes estaba en un artículo diferente. A su vez, el gobierno regional de Arica y Parinacota, dentro del plazo de 8 meses contados desde la entrada en vigencia de este estatuto, deberá presentar la terna de titulados o licenciados de la institución al Consejo Universitario, de acuerdo con el artículo, vamos a ver qué número de artículo es, del presente cuerpo legal. Un elemento adicional es que en el artículo del gobierno regional original se planteaba un plazo de 9 meses. Sin embargo, como el plazo final para todo este cuerpo colegiado, es decir, para el Consejo Superior, es en total de 9 meses, la comisión de redacción, al revisar la coherencia general de las disposiciones transitorias, sugiere que el plazo para el gobierno regional se cambie de 9 meses a 8 meses, de tal manera que a los 9 meses se encuentre constituido todo el Consejo Superior. Así que son cambios en términos de fundir dos artículos, una sugerencia mayor, podríamos decir, de cambio, que implica el cambio del periodo en que se va a dar de plazo, y además la simplificación del primer párrafo. Muy bien. Ahí a continuación se ve el siguiente artículo que se refería a gobierno regional en los términos en que ha sido detallado por Paola. Y que fue una nueva fusión entonces, y continuamos con el artículo séptimo de la disposiciones transitorias. Okay. Aquí entiendo que hay una quizás una coma de más o algo así, pero el resto está igual. El Consejo Superior deberá quedar plenamente constituido en conformidad al artículo 18 del presente estatuto en el plazo máximo de 9 meses contados desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo. Perdón, no hay ningún cambio. Pensé que había una coma o algo así, pero no. Es exactamente igual, tanto en lo que se aprobó en este comité como
la sugerencia de la comisión de redacción no presenta ningún cambio. El artículo 8, entonces, aquí sí hay cambios. Principalmente se simplificó este texto tratando de mantener aquello que es esencial. Voy a leer, si puedes, Paula, subir un poquito para poder ver el artículo completo. No, al revés, me equivoqué, era bajar. Ahí está, gracias. Entonces, el artículo aprobado dice: el llamado a concurso que permita designar al contralor universitario deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de 6 meses a partir de la entrada en vigor de este cuerpo legal. La terna que confeccione el Servicio de Alta Dirección Pública se pondrá en conocimiento del Consejo Superior una vez constituido este, para que proceda a nombrarlo. En caso de declararse desierto el concurso, se procederá, sin más trámite, a iniciar un nuevo llamado a concurso. El contralor en ejercicio cesará en su cargo en la oportunidad en que el nuevo contralor asuma dicha función. La nueva propuesta, entonces, lo que hace es sintetizar un poco el texto, y además se van a poder dar cuenta que el último párrafo del artículo aprobado se excluyó, entendiéndose que en el momento en que asume una autoridad, la autoridad anterior deja de ejercer su cargo. Voy a leer. El llamado concurso que permita designar el contralor universitario deberá realizarse dentro de un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de este cuerpo legal. La terna que confeccione el Servicio de Alta Dirección Pública se pondrá en conocimiento del Consejo Superior una vez constituido, para que proceda a nombrarlo. Prácticamente igual. Siguiente párrafo. En caso de declararse desierto el concurso, se iniciará, sin más trámite, un nuevo llamado. Solo se hizo un poco más sintético y se excluyó el último párrafo. Muy bien, había una palabra solicitada, pero ya no está. No sé si, Pilar, querías referirte a algo de lo que se estaba comentando, o ya no es necesario. No, tenía una duda, pero ya la aclaré. Gracias, Presidenta. Ok. Uh-huh. ¿Iván? Sí, gracias. A ver, creo que en el artículo 3, donde se discutió el hecho de aprobar o elaborar, creo que la palabra más adecuada, en mi opinión, es dictar, nuevamente. Se puso ahí elaborar, no. Elaborar es preparar, hacer, es dictar. Esa es mi propuesta. Y segundo, en relación a los plazos, estaba buscando en la ley los plazos para nombrar miembros del Consejo Superior, que lo hace tanto el presidente de la República como el gobierno regional. Tengo la impresión de que no hay plazos. Y es difícil ponerle a la autoridad plazos. Uh-huh. ¿Puedo yo poner plazo al presidente de la República o a la presidenta eventualmente? Me da la impresión de que no. Yo lo veo como algo delicado. Uh-huh. ¿No? Es solamente un comentario en ese sentido. No me queda claro. Gracias, Iván. Efectivamente, pudiera haber un mejor verbo que represente la acción asociada al establecimiento del reglamento interno. Al mismo tiempo, con relación a la otra observación, la reflexión la ha tenido este comité testamental, también se dio a nivel de la comisión redactora. Sin embargo, se ha preferido mantener el texto que no está descrito en la ley 21.094, pero sí en el estatuto general sobre la materia que dicta el propio Ministerio de Educación. Y en ese sentido, entonces, entendemos que estaría en coherencia, sabiendo la restricción que tenemos respecto a definir tareas y plazos para las autoridades, tanto principal del país como las propias del gobierno regional en su tarea de elaborar la terna. Y vuelvo a recordar entonces que en cualquier caso, durante el periodo que
resta de la elaboración del estatuto de nuestra universidad. Sin duda que esto va a ser sometido a los análisis correspondientes de orden jurídico y los que correspondan previa aprobación final por la Junta Directiva. Presidenta, ¿me permite una pequeña observación frente a lo mismo? Sí, por favor. Aunque estoy de acuerdo con lo que dice Iván, sin embargo, cuando es primera tarea, si la primera tarea es dictar, estamos amarrados, porque no puede hacer nada más si no dicta. Y para dictar tiene que haberlos elaborado, pues entonces esa elaboración no es una cosa corta, digamos. Entonces, si le pongo primera tarea de elaborar, ya está en la primera tarea, está elaborando. Eso va a tomar meses o no sé qué tiempo. Y finalmente lo dictará, pero hay que prepararlo primero. Primera tarea de dictar me parece que es demasiado estricto. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces bien, no sé si hay más observaciones, sino para dar continuidad. Presidenta, solo una adición, digamos, a lo que usted misma mencionó, es que en el artículo aprobado, en la forma en que fue aprobado, que da plazo de 9 meses al presidente de la República, esa redacción es muy similar a la que estaba en el estatuto tipo. Es decir, no solo aparecía, sino que además es muy similar y lo que se hizo ahora es nada más simplificar. Muy bien. Muy bien, entonces, si no hay más, seguimos avanzando. Llegamos al artículo 9 y final, entonces. El artículo aprobado es, a través de un reglamento aprobado por el Consejo Superior, establecerá por única vez el procedimiento y requisitos que los funcionarios de gestión deberán cumplir para acceder al traspaso de la calidad jurídica de contrata a planta. Queda de la siguiente forma, sugerido por la comisión de redacción. El rector. Parece que no hay ningún cambio, ¿no? Salvo que se quitó la negrita. La negrita, sí. Es cierto, y es de cierto. Acuerdo a la observación que ya se recibió, se repone entonces justamente ahí, Paula. Presidenta, no sé si yo no lo vi, pero el párrafo respecto de los mecanismos para la paridad debía quedar en otro artículo y ahora no lo veo. Cierto. Vamos a ver, eso estaba asociado a Consejo Universitario, vamos a ver. Quizás en la fusión se perdió. Vamos a ver. Mirar, de todas maneras, Paula, recuerdo sí haberlo visto en el documento que fue enviado a los miembros del comité testamental y que ya no aparece en columnas, sino que aparece como texto íntegro de comisiones finales y transitorias. Ahí está. Vamos a ver. Sí, se cambió la redacción, recuerdo claramente, pero se mantenía. Ahí debería estar. Ahí está. Ahí está. En el artículo 4. 4. Hemos leído ya el total de los artículos transitorios, ¿no? Así es que vamos a trasladar cualquier cambio que se haya hecho en la conversación, en el análisis final, a este texto que es el que vamos a someter a aprobación. Sí,
Entonces, ¿hay algún comentario? Sí. ¿Paola? Me gustaría leer entonces la forma en que queda este capítulo, ¿no? Muy bien. Exacto, completo. Entonces, el artículo número 4, de manera íntegra, queda definido de la siguiente manera, según la sugerencia de la Comisión de Redacción. El primer consejo universitario deberá constituirse dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de este estatuto. Al efecto, el rector dictará el reglamento de elecciones que será propuesto por el consejo académico, al que se convocará a representantes de los estamentos de funcionarios de gestión y estudiantes, a fin de promover la participación y triestamentalidad conforme a las disposiciones y principios del presente cuerpo legal. Eso ya lo habíamos leído y esa es la sugerencia de la comisión. Además, hay que agregar entonces, este reglamento debe asegurar la equidad de género en la composición del consejo universitario, proveyendo mecanismos de paridad, de cuotas u otras acciones afirmativas. Se cambia la redacción, se mantiene la sugerencia de acción, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Paola. Bien. Vamos a preguntar entonces si hay algún comentario adicional. Presidenta, ese día en la comisión de redacción nos preguntamos un poco, al menos yo me pregunté también, ¿qué era esto de las otras acciones afirmativas? Se describió algo, pero no sé si habría alguna forma de decirlo que sea en realidad más simple, más clara. ¿Qué son las otras acciones afirmativas? ¿No habrá alguna otra forma de expresar esto? Yo no tengo claro qué es lo que es, por lo tanto tampoco podría proponer una nueva redacción de esta parte. Ok. Estaba revisando si estaba nuestra directora a cargo para que lo explicase bien, pero en cualquier caso, Hugo, lo que se intenta entonces es justamente dejar explícito la intención que tiene el comité de que el de nuestro consejo universitario represente un principio muy sentido hasta ahora por el mismo comité triestamental y por la institución en términos de equidad de género, ya no solo como política, como principio, sino también en términos de composición de nuestro consejo universitario, ¿no? En ese sentido, la discusión en su momento se centró en dejar establecido que el consejo universitario debe ser paritario, pero luego se dejó un poco más laxo en el sentido de decir esta guía de género debe ser tal en el consejo universitario y se pueden utilizar distintos mecanismos. Entre los mecanismos que se consignan hoy día, tanto en las orientaciones que se da a nivel ministerial como también en términos de enfoque y perspectiva teórica de género, las acciones afirmativas aparecen como una posibilidad en el sentido de discriminación apropiada para fomentar justamente la guía. Discriminación no arbitraria, sino que apropiada para el principio de equidad. Así es que en ese sentido está consignado en general como mecanismo. Es un término, lo que quiero decir es que es un término apropiado en el contexto y marco teórico, pero también desde justamente el hacer en equidad de género. Ok, presidente, muchas gracias. Ok, ahí nos complementa Andrea Álvarez entre los espectadores, que otra manera de integrarlo finalmente podría decir formas de acción afirmativas, ¿no? Que tienen el mismo sentido. Muy bien. Ok. Paula. Es fácil para las psicólogas, ¿verdad? Paula, si me ayuda, vamos entonces al inicio del texto. Si no hay más observaciones, secretaria, vamos a someter a aprobación las disposiciones finales y transitorias. Y de todas formas, vamos a
consignar las observaciones que se hicieron hasta ahora. Si no hay ninguna objeción sobre lo que ha sido dado a conocer. Vamos a someter a aprobación. Secretaria. Sí. Necesitaría entonces una votación por el texto final de las disposiciones finales en primera instancia. Y transitoria. ¿A todos juntos? Sí. Ok. Sí, tal como lo hicimos respecto a la propuesta anterior. En ese momento aprobamos conjuntamente los títulos 2, 3, 4 y 5. En esta ocasión someteríamos a aprobación este apartado que corresponde a la propuesta en su etapa final por parte del Comité Testamental. Ok. Si no hay mayores observaciones, intervenciones, solicitudes de palabra, llamamos a Hilda, votación. ¿Sí? Hilda, ha solicitado la palabra, la escuchamos. Vamos a aprobar lo que propuso la comisión de redacción. ¿Eso es lo que vamos a aprobar ahora? Así es. Correcto, ya, correcto. A menos que hubiese alguna objeción en alguna de las ajustes que se hayan hecho, ¿no? Pero hasta el momento no las ha habido y las observaciones que se han dado se han considerado. Muy bien, ¿eh? Entonces para claridad, tenemos a la vista las disposiciones finales y transitorias. Te pido, Paula, que vaya, bueno, todo el documento lo tienen ustedes también en sus correos, lo tienen a la vista, y vamos avanzando mientras se da inicio a la votación. Entonces llamamos nuevamente, una vez que ya se ha agotado la discusión y teniendo todos claridad acerca del texto final propuesto por la comisión de redacción, se llama a aprobar o rechazar la propuesta de texto final de disposiciones finales y transitorias. Iniciamos el proceso de votación. Don Bastián Acuña, ¿aprueba o rechaza? Apruebo. Gracias. Don Víctor Ayala. Apruebo. Me saltó. Perdón, don Víctor Alfaro, sí. Apruebo. Don Víctor Alfaro, aprueba. Ahora sí. Don Víctor Ayala. Apruebo. Gracias. Don Alejandro Rodríguez. Apruebo. Don Hugo Bravo. Apruebo. Don Fernando Cabrales. Apruebo. Doña Bernardina Cisternas. Apruebo. Si pudiese repetir un poco más claro. Apruebo. Muchas gracias. Doña Lidia Collao. Apruebo. Don Alfonso Díaz. Apruebo. Gracias. Doña Dayana Farías. Apruebo. Doña Hilda Silva. Apruebo. Doña Jessica Moreno. Apruebo. Don Matías González. Apruebo. Doña Angélica Casenave. Yasna Godoy. Ok. Doña Yasna Godoy. Apruebo. Aprueba. Doña María Cecilia Godoy. Apruebo. Muchas gracias. Don Jorge Lagos no vota, no se encuentra presente. Don David Larose tampoco vota, no se encuentra presente. Doña Mary Cruz. Apruebo. Muchas gracias. Doña Pilar Mazuela. Apruebo. Don Luis Mella. Apruebo. Doña Paola Musato. Apruebo. Don Sebastián Muñoz. Apruebo. Gracias. Don José Manuel Orellana. Apruebo. Doña Marieta Ortega. Apruebo. Don Álvaro Palma no se encuentra, no vota. Doña Jennifer Peralta. Apruebo. Doña Celia Borges. Apruebo. Don Edgar Estupiñán. Apruebo. Muchas gracias. Doña Kathleen Sarapura. Apruebo. Gracias. Don Juan Trevisan. Apruebo. Doña Carolina Arévalo. Apruebo. Don Ricardo Vizcarra.
Apruebo. Doña Natalie Cruz. Apruebo. Hay una aprobación por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces este texto sobre disposiciones finales y también sobre disposiciones transitorias aprobadas. En su conjunto constituyen la tercera etapa, tal como había sido consignado en nuestro proceso de modificación de estatutos. Agradezco muchísimo a los miembros del comité que han participado en toda esta etapa. Es cierto que hemos tenido algunas modificaciones de la composición a través del tiempo. Y para terminar entonces, me gustaría compartir un par de cosas con ustedes, asociado justamente al trabajo que hemos realizado. Voy a proceder a compartir pantalla para recordar un poco lo que ha sido esto, ¿no? Nos propusimos como comité triestamental, no sé si se ve, estoy compartiendo. Sí, se ve. Perfecto. Uh-huh. Nos propusimos como comité triestamental, de acuerdo al mandato de la Junta Directiva, entonces, elaborar una propuesta base, promover discusión pública y participativa, sintetizar y proponer a las instancias superiores la propuesta en sí, conforme a la ley 21.094, la composición final del comité quedó como está expuesta, por cierto que se mantuvo la proporcionalidad de cada uno de los estamentos, según fue indicado. En términos de participación, un total de 16 mujeres y 17 hombres constituyen el comité en esta instancia final, y una distribución también que se destaca en términos de casa central y sede. Todo lo que ha sido aprobado en su momento y de acuerdo al proceso que se ha llevado a cabo, se ha cumplido en términos de lo que se ha proyectado. El proceso ha sido público y participativo, la invitación se mantuvo abierta y permanente. Ha participado toda la comunidad, todos los estamentos mediante representantes y también a través de más de 200 actividades que se consignaron durante el funcionamiento del comité. Talleres generales por unidades y por estamentos. La metodología empleada ha sido la que aprobó la Junta Directiva de la Universidad. El propio comité tuvo su reglamento de funcionamiento aprobado y actualizado toda vez que fue así necesario. Las presentaciones de avance se han hecho al Consejo Académico y a la Junta Directiva y corresponde entonces en esta etapa final enviar el texto que acabamos de aprobar en su conjunto. La Vicerrectoría de Desarrollo, tal como había sido comentado, ha facilitado el proceso que sin duda ha sido un trabajo realizado por cada uno de los presentes, todos ustedes, un reconocimiento especial. Entonces aprovecho de hacer a nuestros colaboradores en todos los ámbitos, pero también de manera especial a las personas que en este formato de reuniones vía Zoom que hemos tenido aparecen como espectadores, pero que nos han acompañado muy importantemente en el proceso. Hoy día mismo tenemos 21 personas en esta modalidad. En ninguna de las sesiones he tenido la posibilidad de ver en paralelo la proyección en YouTube, pero también sabemos que ahí hay mucho acompañamiento virtual y las sesiones son vistas por un número cercano a 300 personas cada una de las sesiones. Así es que entendemos que nuestros representantes también han hecho su rol y lo que acabamos de aprobar dice relación con todo aquello que ha sido objeto de análisis y de propuesta. Tal como se consignaba en la lámina que veíamos, ahora mismo y hoy mismo se envía el texto de estas disposiciones finales y transitorias al Consejo Académico para posteriormente ser discutido a nivel de Junta Directiva. Creo yo que al inicio del proceso, cuando consignamos las oportunidades que él mismo nos traía, hemos podido generar una propuesta de,
de gobierno y de gobernanza de orgánica universitaria en general, que tiene que ver con el hacer actual, pero también con el hacer proyectado de la universidad. Sin duda que el proceso ha sido participativo, con múltiples espacios de discusión y de diálogo. Se ha dado oportunidad entonces a que toda la comunidad universitaria pueda estar informada y pueda participar, y cada una de las representaciones, los estamentos, las unidades, la comunidad universitaria en general, ha sido parte en esta construcción de una cultura que cada vez es más amplia y transversal en términos de participación. Sin duda que hemos podido hacerlo en un marco de respeto, y considerando entonces el fin último de nuestro quehacer institucional y por lo tanto nuestra misión y nuestros valores, así como también nuestras obligaciones como participantes de este comité testamental, y sin duda que los derechos que todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos. Así es que en ese sentido creo que ha sido un proceso que hemos podido completar bien. El comité testamental queda a disposición del Consejo Académico y de la Junta Directiva, de manera que quedamos atentos a una nueva convocatoria, si así lo estima pertinente las instancias superiores, a modo de consulta o de un análisis adicional a lo que ya ha sido realizado y que ha constituido finalmente la propuesta de articulados para los títulos 2, 3, 4, 5 y finalmente el texto que acabamos de aprobar. Así es que muchísimas gracias. Yo creo que queda todavía trabajo por hacer al respecto. Hasta el momento no tenemos noticias de extensión de los plazos que la propia ley ha señalado, de manera que podría darse un periodo muy intenso ahora para completar lo pendiente. Si hubiese más plazo, bueno, eso permite hacer otras consideraciones adicionales. Recuerden ustedes que ha sido un compromiso de los representantes también poder difundir todas estas materias con sus representados. Y al mismo tiempo, entonces, entre las cosas pendientes que pudieran quedar, sin duda, aparece la posibilidad de hacer alguna modificación, incluso al nombre de la universidad, en función de los diferentes contextos y orientaciones y proyecciones de la misma para representar su quehacer. Un posible cambio de nombre, entonces, queda en el horizonte como una de las cuestiones que se pudiera abordar más adelante también. Así es que no sé si hay alguna cuestión adicional. Vamos entonces Paula Lepe, por favor. Sí, muy brevemente solamente dejar consignado que la votación final fue de 30 votos a favor con 3 personas que no votaron. Por tanto, la votación fue unánime y desde ya me sumo sus palabras en cuanto al agradecimiento por el proceso, de la manera en cómo se ha llevado adelante, y esperemos que tenga un resultado exitoso al final del mismo, en el sentido de tener unos nuevos estatutos de la Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Entonces tenemos unas disposiciones finales y transitorias aprobadas por unanimidad de los presentes. Hilda, ¿usted levanta la mano? Sí, gracias, Presidenta. Solamente decir de que, bueno, estos estatutos tuvieron un comienzo bastante complicado, pero llegamos acá donde todos queríamos, ¿no? Lo que sí, los plazos, no sé, hasta el momento se han reunido todas las universidades, al menos las asociaciones, y están viendo lo que va a pasar. Ahí seguramente vamos a tener noticias nuevas. Y agradecer a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Tarapacá, voy a hablar desde esa mirada, con los aportes que hicieron. Creemos que
voy a hacer el rol de pesar, porque siempre hago el rol de pesar. Me hubiese gustado mucho más democrático en algunos aspectos, pero es lo que tenemos y sabemos que más adelante vamos a poder tener los estatutos, claro, van a durar un largo tiempo, pero así como vamos a trabajar en una nueva constitución, creo que este estatuto también se puede someter a nuevos cambios. Pero se agradece a cada uno de los que participaron, porque no fueron jornadas fáciles, fueron jornadas extensas, ¿cierto? Y eso tiene un valor significativo. Pedir también de que ojalá que todos los, porque esto se va a someter, ¿cierto?, al Consejo de Académico y luego a la Junta Directiva. Ojalá que no sean muchos los cambios, porque se van a tener que volver y ahí vamos a tener que empezar a trabajar de nuevo. Ojalá que fueran todos aceptados. Y quiero darle un abrazo enorme a los trabajadores, a quienes estuvieron, a cada uno, a todos, a la Dayana, a la Lidia, a Sergio, a José Manuel, a todos los compañeros. Un abrazo grande y las discusiones, y qué bueno que se den estas instancias de discusión. Creo que estas instancias de discusión donde podemos juntarnos decanos, donde se pueden juntar decanos, académicos, funcionarios, son muy necesarias, porque ahí es donde se ve la igualdad. Es de ahí donde realmente demostramos de que todos somos iguales y el título, los títulos, yo siempre he dicho, son las oportunidades que le da cada uno a la vida. Otros no han tenido la misma oportunidad por miles de cosas, pero hoy día se ha demostrado una igualdad. Y ojalá ese respeto, esa equidad, esa igualdad que se ha hablado en estos estatutos, no solo quede en el papel, sino que en el día a día, en el respeto de cada uno de los funcionarios y funcionarias y los trabajadores. Nosotros vamos a seguir acá, de nuestro lado, luchando. Así que muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, Hilda. Sin más, vamos a cerrar esta sesión reiterando la gratitud y el reconocimiento por haber avanzado en espacios de participación y democracia, pero sobre todo porque hemos pensado conjuntamente y en representación de la universidad el futuro y las bases del desarrollo de nuestra institución a través de esta norma. Así es que abrazos y nos encontramos prontamente. Que estén muy bien. ¿Una foto final? Foto final. Yes. Ya. Claro. Entonces usted habla para que nos salga destacada. Vamos a usar la consigna de foto, comité triestamental, para quedarnos. ¿Qué? Comité triestamental. Comité, así sonreímos. Comité. Oh, digamos estatutos. Estatutos. Comité. Muchas gracias. Ahí vamos. 1, 2, 3. Comité. Va, comité fiesta mental. Comité. Tengo un hijo, le pondré estatutos. Ahora desordenado. Con el testamental mejor. Nieto será, pues, abuelito. Nieto será. Eso mismo. No quiero nietos. Terrible de directriz.